Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. A Cristo que se nos ha manifestado, portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Esta estrella nunca vista se aparece a los remotos magos orientales, que al juzgar de los fuegos celestiales, otra lumbre mayor nos esclarece. Nacido sacro rey se les ofrece, con nuevas maravillas y señales, para que reverentes y leales, la obediencia le den como merecen. Hacen llamados de la luz y el fuego de su amor, luz que los guía, con claridad ardiente y soberana. Subió al trono de Dios en pío ruego, y llenos de finísima alegría, vieron la luz de Dios por tu nevada. Gloria y lores por la eternidad, y potencia
la Santa Trinidad. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, conduzca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, de Dios mío. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Salvador Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Abraza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como le mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos. Para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Renueve a todas las tribus de Jacob, de su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de su reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria
bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuelven su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Ahí ya puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Del libro de Isaías, profeta. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre los hombros el señorío y será llamado Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno y Príncipe de la Paz. Se postrarán ante él todos los reyes. Todos los pueblos le servirán. Y los reyes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Se postrarán ante él todos los reyes. Desde oriente vinieron unos magos a Belén para adorar al Señor y abriendo sus cofres le ofrecieron regalos, como al rey soberano. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándolos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán
aclamemos a Cristo, Salvador enviado por Dios, a quien han contemplado los confines de la tierra, y digámosle, gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, Redentor de todos los pueblos, que al venir al mundo destruiste el muro que separaba a Israel de las naciones paganas, haz que desaparezcan del mundo todas las discriminaciones que atentan contra la dignidad humana. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú que por tu encarnación y tu nacimiento quisiste habitar entre nosotros, enséñanos a descubrir tu presencia en la Iglesia y en todos los hombres. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú que nos has dado el pleno conocimiento de Dios, nuestro Padre, ayúdanos a vivir plenamente de tu palabra por nuestra fe y por nuestras obras. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú que eres el Dios con nosotros, que has renovado maravillosamente la creación entera, haz que en nosotros todo se renueve también, el corazón, las palabras y las obras. Gloria a ti, Señor Jesús. A pesar de que en el mundo existe el odio y la división, oremos a aquel que nos ha hermanado en Jesucristo, diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestros corazones con el esplendor de tu divinidad, para que podamos pasar a través de las tinieblas de este mundo y llegar a la patria de la eterna claridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella
por quien recibimos al autor de la vida, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
gracias al Padre porque es bueno. Ha creado el mundo con sabiduría. Conduce a su pueblo por la historia. Perdona y acoge a sus hijos. Gracias al Hijo, luz del mundo. Que nos ha amado con un corazón humano. Recibimos, a Él se lo ofrecemos. Misericordia, que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios, que en este día dio a conocer a todos los pueblos el nacimiento de su Hijo por medio de una estrella, y los iluminó con la luz de la fe, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Celebramos esta misa, como todos los días, preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos a la bendición de Dios, pidiendo por todos los trabajos pastorales de nuestro recinto guadalupano, por todos los bienhechores, vivos y difuntos, y por todos ustedes, visitantes, peregrinos, feligreses, aquí en esta celebración. Pedimos hoy y damos la cordial bienvenida por los integrantes de la peregrinación número 67, Autobuses México San Juan Ixhuatepec. Dios les bendiga en su trabajo, en sus tareas, sus quehaceres, en su familia. Muchas felicidades por esta peregrinación anual. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, cuya eterna palabra embelleció los cielos y tomó de la Virgen María la fragilidad de nuestra carne, concede que así como se manifestó entre nosotros el esplendor de la verdad, así se manifieste en la plenitud de su poder para salvar al mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que él nos ha dado, que él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Yo te daré en herencia las naciones. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas.
reyes y gobernantes de la tierra adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago del territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que se había anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, esta semana que iniciamos está enmarcada por dos domingos y pasajes del Evangelio muy significativos en la vida de Jesucristo.
El domingo de ayer celebrábamos la Epifanía del Señor. El próximo domingo celebraremos el bautismo del Señor. Por lo tanto, hermanos, en esta semana la liturgia de la palabra nos insistirá cada día a que sigamos percibiendo la grandeza, el esplendor y el poder de Jesucristo, que nos percatemos y experimentemos en carne propia la luz y la salvación que Jesucristo nos trae. Por eso, la primera lectura de hoy nos pide encarecidamente conocer bien a Jesucristo, conocerlo bien, cada uno, no por ahí de oídas, de referencias, de interpretaciones o suposiciones, conocer bien a Jesucristo y no dejarse confundir, desviar por falsos profetas o doctrinas, y también muy propias de nuestra época actual. Luego, hermanos, el Santo Evangelio nos describe cómo se inició la misión de Jesucristo, que fue a partir de la noticia que le dieron a Jesús de que Juan Bautista se encontraba injustamente preso. Jesucristo no se quedó parado esperando a que la gente llegue y vaya a él. Más bien, inicia su misión. Va a buscar a la gente a las plazas y sinagogas para proclamar su evangelio. Veía a las multitudes y se compadecía. Veía a una sociedad vejada, abatida, perseguida, un pueblo cansado, desanimado, como dice la Escritura, un pueblo que yacía en tinieblas. Por eso, cuando salió de Nazaret a anunciar la buena noticia, una nueva luz bañó el mundo entero. Predicaba, escuchaba a los afligidos, trataba con endemoniados, lunáticos y paralíticos, curaba toda dolencia y enfermedad. Todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba se ha cumplido y se ha manifestado en Jesucristo. Por fin, la luz para el mundo, para nuestras vidas, hermanos. Así escuchamos hoy, Jesús indica cómo salir del mal, de las miserias y dolencias. Lo dice con unas pocas palabras, con lo cual está todo dicho. Dice Jesús: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Así nos dice Jesucristo, hermanos. Conviértanse. Y es la originalidad del Evangelio de Jesucristo. Cambiar, sí, pero desde dentro hacia afuera. Es la invitación a revisar sinceramente cada uno si se vive en la luz o en las tinieblas. Es la invitación a desterrar del corazón egoísmos, celos, envidias, apegos, quitar vicios, maldades y tantas cosas que dañan la vida, que dañan el cuerpo, la mente o el alma. Arrepentirse verdaderamente de todos los males y reconciliarse con Dios, a dar un buen cambio personal, a una vida realmente nueva, guiada por la luz de Jesucristo, la luz de nuestro Salvador, a fortalecer la fe,
la esperanza, la caridad, a fortalecer, a revitalizar nuestra vocación, tanto laicos como consagrados, a ya no ser indiferentes ante tantas necesidades humanas en nuestros ambientes, a nuestro alrededor. Esto nos queda muy bien como tareas propias, ya sea individual, familiar, comunitariamente, para todo este año nuevo que estamos iniciando, teniendo en cuenta que estamos en el año santo de la misericordia. Jesús nos dice, ya está cerca el reino de los cielos. Él inaugura el reino de Dios y nos trae el amor, la luz, la salvación. Jesucristo es la luz del mundo, el Salvador. Él está presente aquí en su iglesia, iluminándonos con su palabra y sus sacramentos. Así pues, hermanos, con este mensaje de Jesucristo, también dirigimos nuestra mirada a María Santísima de Guadalupe. Ella es la madre y portadora de la gran luz, que es Cristo, alfa y omega, inicio y fin. Es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Toda ella la vemos rodeada de rayos dorados que le forman un hermoso resplandor. La luz la envuelve, ilumina su rostro, sus manos, sus vestidos, envuelta de luz. Y la luz, hermanos, no es propiamente la Virgen. Ella es la madre y portadora de la luz, la madre del verdadero Dios por quien se vive. Nos trae a su Hijo Jesucristo para iluminar a nuestro pueblo que yacía en tinieblas de muerte. Nos muestra que Dios es eternamente misericordioso para rescatarnos, para purificarnos, para liberarnos, para revivirnos. Ella nos invita también a que expresemos nuestro reconocimiento, nuestra veneración, nuestro amor hacia aquel de quien recibimos la vida, el ser, el calor, la gracia, reconociendo que su acción misericordiosa nos nutre, nos protege, nos salva. Nos pide, hermanos, que también llevemos su luz en nuestro corazón y la llevemos a tantas personas alrededor nuestro que viven en tinieblas y padecen tantas y tantas necesidades materiales y espirituales. Ojalá, hermanos, que en una jornada como esta, ya en la parte final de la Navidad, al inicio de este año nuevo, cada uno de nosotros hagamos caso al Señor que nos invita a una vida nueva, acompañados e iluminados con María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Cristo nuestro Dios, que se ha aparecido en el mundo y ha querido convivir entre los hombres. Oremos diciendo juntos, te rogamos, Señor. Para que el Hijo de Dios que entra en el mundo inauguró la etapa definitiva de la historia, conceda a todos los fieles vivir la vida nueva iniciada en estos días con su nacimiento. Oremos. Te rogamos, Señor.
para que el Rey del Cielo, que en la noche de Navidad anunció por sus ángeles la paz a los hombres, aleje de todas las naciones de los errores de la guerra. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo el Señor, luz que al venir al mundo alumbra a todo hombre, ilumine con la claridad del Evangelio a quienes aún lo desconocen. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Hijo de Dios, que con su nacimiento nos abrió el camino de su reino, reciba en su gloria a nuestros familiares y amigos que otros años celebraron con nosotros estas fiestas. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la peregrinación número 67 de Autobuses México, San Juan Ixhuatepec. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al participar de nuestra naturaleza, fuera la primicia de una humanidad nueva, escucha nuestra oración y haz que, renovados en el Espíritu, tengamos parte en la vida de aquel que quiso participar de nuestra humanidad y contigo vive y reina por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Así sea. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, y que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Palabra tuya bastará para siempre. Usa libre cual bueno es.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.